Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín, un espacio abierto para hablar de temas de ciudad, de temas que nos interesan a todos. Hoy elegimos un tema que es el control de habitantes de calle en Medellín. No es un secreto que nuestra ciudad cuenta con habitantes de calle que están deambulando por Medellín, que se estacionan en lugares, que van recorriendo de sitio a sitio la ciudad, que allí se ha concentrado parte de la población, que algunos accedieron al proceso de resocialización que está ofreciendo la actualidad la administración, pero otros no, y que siguen allí. Y digamos que no quieren irse. Vamos a ahondar en este tema hoy, vamos a hablar de ese control que está teniendo la ciudad y que hay que tener pues, para que cada vez haya menos y por lo menos accedan a este proceso de reeducación. Antes de presentarles a mis invitados de esta noche, quiero recordarles nuestras redes sociales, @puntodegirotm y @telemedellín. Es ahí donde ustedes nos pueden contar qué inquietudes tienen, si de pronto tienen alguna historia familiar que quieran compartir o simplemente que quieren saber o acompañarnos esta noche en Punto de Giro. Voy a comenzar entonces a presentar a los invitados de esta noche. Es al secretario de Inclusión Social, Luis Bernardo Vélez, gracias por acompañarnos. Por supuesto, ese es su tema, ese es su campo de acción. También está aquí a mi derecha el abogado Mateo Duque, él es un experto en derecho constitucional y además es docente de la Universidad de Medellín, quien nos va a explicar muchas cosas que de pronto no entendemos acerca del tema y que impiden que de pronto la administración pueda actuar de una manera más contundente en la actualidad. Y mi invitado principal, él es Carlos Mario Hernández, él es una persona que ya pasó por este proceso de reeducación, fue habitante de calle durante 29 años, hoy es un ejemplo para todos ellos y para nosotros y para nuestra ciudad. Gracias a los tres por acompañarme esta noche. Secretario, comencemos con un panorama de qué es lo que está sucediendo en la ciudad. No es un secreto, los vemos en distintos puntos de Medellín. Primero comenzaron en el río, en el sendero, luego se trasladaron al sector de la minorista, luego a la avenida Grave. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuántos en la actualidad podríamos tener en nuestra ciudad hoy en día? ¿Cuántos han accedido a este proceso de reeducación? Adelante. Bueno, Diana, yo le quiero contar varias cosas. La primera, no puedo escaparme pues, de decir que el programa que esta alcaldía le ha puesto al tema de habitantes de calle y en calle se llama Somos Gente. Y yo siempre lo digo mucho porque me parece que el nombre que le quiso dar esta alcaldía, que el plan de desarrollo lo trae con indicadores, y que el alcalde Federico Gutiérrez accede a ponerle este nombre en compañía de la Secretaría de Inclusión Social, es porque tienen una connotación muy importante. Cuando nosotros decimos somos gente, estamos diciéndole a la sociedad, al Estado, que los habitantes de calle son personas, con toda la dignidad que se merecen, y no son ni desechables, ni son ciudadanos de tercera, ni hay que ocultar el problema, ni hay que eliminarlos. Y eso, digamos, ha desarrollado todo un modelo que para nosotros es muy importante y es entender que cada una de estas personas, como ese fue el caso y es el caso de Carlos, es una persona que tiene una vida, una historia. Yo siempre digo, y puede sonar hasta risible, pero no dejo de decirlo, un habitante de calle no es un extraterrestre o una persona o alguien que salió en la Avenida Oriental con la playa de la Tierra y apareció ahí. Un habitante de calle es una historia de vida, es una historia de familia, tiene papá, tiene mamá, tiene hermanos, tiene toda una historia. Y yo creo que la alcaldía cuando entiende esto, nosotros accedemos a varias cosas. Lo primero, a entender que tenemos un problema complejo en la ciudad. Las ciudades van creciendo y las ciudades van trayendo muchos problemas, como traen cosas muy buenas, pero los problemas de habitante de calle van aumentando en ciudades como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, como Medellín, por supuesto con un combustible que es el que también complejiza mucho el problema, que es la droga, es la adicción a la droga, es la violencia intrafamiliar, es la violencia en los barrios. Y uno cuando va a caracterizar la población, hoy la mayoría joven, uno encuentra que esos tres factores han sido fundamentales como causales del problema. El tema de violencia intrafamiliar tiene un peso importantísimo. ¿Por qué lo voy a representar así? Un muchacho que en el hogar no encuentra protección, o un adolescente, un joven, lo que hace es irse hacia la calle, y la calle es atractiva, y la calle tiene cosas buenas como la droga. Buenas entre comillas, digo yo, o sea, es atractiva para entrar en ese mundo
Entonces, nosotros hemos venido haciendo una cosa que a mí me parece importante, yo lo decía desde que era concejal, y es que hay que diferenciar la intervención como hay que diferenciar cada una de las personas. Carlos es distinto a Luis, y Luis es distinto a Mauricio, y Mauricio es distinto a Diana, y así. Y nosotros lo hemos entendido, y por eso la alcaldía hoy tiene una serie de ofertas para cada persona, y ahora podemos ahondar un poco, pues, que no quiero pues también tomarme aquí la palabra, y esos 3.500 personas que hoy están, digamos yo, diría yo, en situación de calle, cada una es diferente, cada una tiene una historia, repito, cada una tiene una edad diferente, unos son hombres, otros son mujeres, hay gente que lleva apenas 6 meses en calle y puede tener un proceso de resocialización, como el caso de Carlos, de su testimonio de vida, que estuvo 29 años en la calle consumiendo. Entonces el abordaje es diferente y para eso cada persona tiene, digamos, un sitio en nuestro proyecto de Somos Gente, que es el que estamos haciendo en la alcaldía. Secretario, pero entonces queda claro que es una cifra aproximada a la que usted acaba de decir, más o menos 3.500. Sí, lo que pasa es que, digamos, esta población es una población flotante, no es una población estática, es una población que sale y entra a un municipio, al área metropolitana, o que viene de otra ciudad. Pero yo también quiero, digamos, hacer precisión en algo que ya no es tan cierto. La mayoría de los habitantes de calle hoy en Medellín son de Medellín, la gran mayoría, o del área metropolitana. Digamos, en un momento, hace unos años, uno pudiera decir que llegaba mucha gente del eje cafetero, de Bogotá. Hoy eso no es cierto. Hace unos años, y puedo hablar de 10 años anteriores, había mucho niño en la calle. Hoy nosotros, y creo no solamente este gobierno, sino desde el gobierno de Alonso Salazar, yo fui parte de eso, donde insistimos muchísimo, yo era concejal, que tuviéramos proyecto en el plan de desarrollo que hablaba, como habla este, de hacia cero niños en situación de calle. Uh-huh. Y hoy es, digamos, muy excepcional ver niños en situación de calle, o ver a adultos mayores, o sea, ha disminuido la cifra y la mayoría por los fenómenos también de violencia en la ciudad son población joven. Yo recuerdo incluso esos informes que hablaban de habitantes de calle de otras ciudades, incluso de otros países, esto dice usted que ya ha disminuido, sin embargo el problema persiste. ¿Por qué es tan atractiva esta ciudad para los habitantes de calle? De pronto podríamos decir que por causas, por ejemplo, grupos sociales que se encargan de visitarlos, de llevarles comida, ropa, acceso. ¿Esto, digamos, que podría incrementar la problemática? Es decir, ¿podría incitar esto a que digamos el problema que se agrave? Allí la cultura ciudadana es indispensable, ¿cierto? Ese tema es un problema de salud pública y la ciudadanía no puede sentir, digamos, una compensación moral por, retribuir la actividad cotidiana del habitante de calle, que es un enfermo, en muchas ocasiones, que en la mayoría de casos es un adicto, y que entonces, digamos, la comunidad no puede entender que el habitante de calle es un delincuente y que hay que darle algo para apaciguar su actuación. Entonces es importante la cultura ciudadana de no incentivar la mendicidad, que es un elemento propio del habitante de calle. Usted, por ejemplo, Carlos, con la historia que tiene hoy para contarnos, y que de pronto lo ha expresado en otros espacios, ¿usted sintió ese incentivo por parte de la comunidad? Es decir, ¿usted había momentos en que se tranquilizaba por la situación que tenía, porque digamos que había noches en que lo tenía todo y no necesitaba nada? Pues sí, llegaban muchos momentos donde después de que yo laboraba, que no había tiempo para laborar o ya no había trabajo, sí llegaban, me intentaban, mucha motivación, venga, haga tal cosa, venga la otra, y había muchos momentos donde nos motivaban, nos daban comida, nos daban ropa. ¿Qué no le permitía salir de ese círculo? ¿Qué lo ataba a estar ahí lo que en la pasa, calle? Desafortunadamente la droga, porque es que la droga es como un animal o una enfermedad que lo atrapa a uno, una trampa. Uno está toda hora queriendo consumir y uno termina y quisiera seguir consumiendo. Entonces eso para mí eso es como una trampa, como una jaula que lo mantiene uno a toda hora prisionero. Carlos, 29 años, sí. Habitante de calle. Estuvo en muchos sitios, me lo comentaba hace unos minutos. Sí, yo me recorrí todas las partes de Medellín, llegué a estar en Bogotá. Yo trabajaba en la minorista, trabajaba en electricidad, volteaba, me rebuscaba para consumir hasta que ya llegó el momento donde ya no me daban trabajo o ya demasiado acabado, demasiado cansado. Me recluí en una de las ollas de Medellín,
cuando ya me vi casi totalmente ciego, me hablaron, me llevaron unos educadores al centro día uno y me acogió el sistema. Eso fue en el 2007. Pero algo tuvo que haber pasado, Carlos. Usted también dice, eso fue un milagro, eso fue Dios, eso fue una iluminación. Sí, para mí fue Dios que me iluminó, y también lo que me pasó, que yo ya al verme ciego, sin dentadura, como se dice, por el flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, me tocó aceptar esa ayuda, porque para uno poder se aliviar de esta enfermedad tan grande que es la droga, tiene que aceptar la ayuda. Primero que todo, aceptar que uno es una persona enferma y que necesita ayuda. Y luego aceptar esa ayuda, como está el sistema, los educadores, el área psicológica, médica, y poner de parte ganas, y si se puede. Bueno, pero hoy estamos, digamos que enfocados en el control que se le está dando a los habitantes en la ciudad. El alcalde ha sido reiterativo, dice, no van a parar los operativos de policía, no puedo permitir que me hagan cambuches en distintos puntos de la ciudad. Entonces, por una parte él es radical y fuerte en sus declaraciones, por otro lado está ofreciendo estos centros de reeducación. Pero entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Que este problema se nos está saliendo de las manos? Es decir, que así haya estos operativos, simplemente los habitantes se van a trasladar de lugar en lugar. No, pero Diana, yo también quiero, digamos, hacer una precisión, porque digamos que el tema de la situación de habitantes de calle no es nueva en esta alcaldía. Es decir, cuando nosotros llegamos a la alcaldía de Medellín el 1 de enero, yo encuentro la misma situación de la avenida de Grave. O peor, digamos, que la que tenemos hoy. O sea, lo del tema habitante de calle ni es nuevo. Ustedes pueden recordar inclusive que en cada gobierno, desde que yo entro a la política y empiezo en el Consejo, en el gobierno de Sergio Fajardo, empiezan a aparecer inclusive en el río, se hicieron unas carpas para el autocuidado, para el baño. O sea, nosotros no tenemos un problema nuevo tampoco, ni Bogotá lo tiene, y Bogotá existió en la calle del Cartucho. Digamos que yo pienso que aquí hay una cosa hoy importante y pudiera sonar paradójica, y en este gobierno en particular que lidera nuestro alcalde Federico Gutiérrez, que nosotros no estamos ocultando el problema, que nosotros no queremos decir que aquí no hay habitantes de calle, que nosotros no queremos meter, como se dice, el polvito ahí debajo del tapete y la basura. No, nosotros decimos aquí hay un problema. Y entender el problema pasa por entender las causas que lo propician. Es que yo también hago una reflexión que a veces pareciera obvia, pero la quisiera hacer. Es que el habitante de calle es el final, el último eslabón de una serie de violencias de todo tipo en nuestra sociedad. Yo no puedo esperar en una sociedad que el padrastro viola a la niña, su hijastra, que la mamá, en muchas ocasiones la abuela, maltrata a un niño. Tantas violencias que hay por acción u omisión, que en un barrio, y nosotros sí que lo sabemos, en esta historia de violencias, unos actores ilegales hacen ir a los jóvenes de un barrio y se tiene que ir ya o lo matamos. ¿A dónde llega ese joven? A la calle. Y la calle lo va atrapando, y la droga lo va atrapando. Porque aquí también hay que decir cosas muy claras, y Carlos lo conoce, y lo hablábamos ahora antes de empezar el programa. Aquí hay actores de la ilegalidad y del microtráfico que dan muestras gratis a las personas para que entren en ese mundo de la adicción. Y hoy en Medellín, yo lo he denunciado y lo sabemos, que dan mezclas de drogas que son muy adictivas y que crean unos niveles de adicción. Entonces usted hoy, digamos que hoy se transforma la situación de habitante de calle frente a épocas anteriores, es porque hoy el tema de drogas es un insumo muy, muy complejo y muy grave. O sea, Hoy nosotros tenemos claro que en la calle hoy se regala y se vende una droga que se llama la azul, y es una mezcla finalmente de benzodiazepinas con tripa, con bazuca, con heroína que le da a cualquiera de nosotros. Porque es que yo también siempre, y en este programa somos gente, yo siempre digo, porque los ciudadanos, Diana, a veces pareciera que ese problema es del otro, que eso nunca es conmigo. Y yo sé, y usted lo sabe y todos lo sabemos, que en habitantes de calle hay de todos los estratos sociales, de todas las profesiones, de todos los barrios de Medellín. La caracterización de nosotros habla, por ejemplo, hoy de que ha aumentado mucho en porcentaje la gente que viene de estratos altos, del poblado, de zonas no pobres o de clase media, profesionales,
adultos mayores en situación de droga. O sea, esto es una situación muy grave que en la mayoría de los casos la alimenta la violencia y la alimenta la drogadicción. Entonces nosotros, en este gobierno, que estamos diciendo, ahí tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y cada secretaría y cada actor, ¿cómo va a trabajar? Yo lidero una secretaría que tiene que responder por los asuntos sociales, los asuntos de resocialización, de prevención, de atención, de egreso, de granjas. Ese es el modelo que nosotros queremos en esta alcaldía, pero también sabemos que hay otro componente que tiene que responder las autoridades, que tiene que ver con la ilegalidad, que tiene que ver con las plazas de microtráfico, que son los que están, como decía Carlos, esclavizando a toda esa población. Entonces algún ciudadano dice, oye, ese señor es que es un delincuente, está loco por la calle. Yo no, no es tan simple. Es un hombre que perdió el juicio porque tiene una adicción tan grave que, como se dice, come y mata del muerto con tal de conseguir la droga. Precisamente con ese punto, abogado, entonces diríamos que como son personas enfermas, que de pronto están bajo el efecto de alguna droga, entonces cometen estos delitos y no pasa nada. Es decir, ¿no existe alguna ley, alguna norma que los pueda sancionar por este tipo de actuaciones? Diana, pues digamos que lo primero que hay que mencionar allí es que la condición de mendicidad, el ser habitante de calle, no es una conducta punible, ni un delito ni una contravención. Nosotros en Colombia tenemos un derecho penal de acto y no de actor. Eso quiere decir que no se condena la peligrosidad del individuo, en primera medida. La segunda medida es que si el habitante de calle incurre en conductas penales, por ejemplo, un daño en bien ajeno, un acceso carnal violento, un homicidio, un hurto, una extorsión, que son más o menos las conductas penales donde puede incurrir una persona que esté en la calle, el estado de inconsciencia les da una causal de inimputabilidad. Eso quiere decir que hay una causal de exclusión de la culpabilidad. Entonces, digamos que la medida para la persona que comete una conducta punible en estado de inconsciencia es una medida de seguridad en un centro hospitalario, ¿cierto? Pero por supuesto que allí el Estado tiene que tener medidas disuasivas, administrativas, de control social del espacio público, de ciertas zonas de peligrosidad para grupos vulnerables, como por ejemplo colegios públicos, hospitales, universidades, etc. Muy bien, Carlos, fueron 29 años, usted consumió todo tipo de drogas, usted hoy en día ya está trabajando, está de coordinador de distribución, auxiliar de manipulación. ¿Usted cómo ve a sus compañeros, a la gente que se quedó atrás, a los que no quisieron ingresar? ¿Cómo ve esta problemática de los habitantes de calle en Medellín? Pues esta problemática yo digo que es demasiado fuerte, pero que a ellos, a los habitantes de calle, les hace falta ganas, porque es que tenemos las herramientas, lo que pasa es que no las toman, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dicen, Carlos, ¿usted qué hizo para llegar hasta donde está? Lo que hice, acepté esas herramientas, hice mi proceso, dije sí, puse ganas y por eso estoy así como estoy. Porque si a ti te dan todas las ayudas, ropa, alimentación, hospedaje, estudio, porque eso me ofrecieron a mí y se les ofrecen a ellos, y no las sabemos aprovechar, ahí no hay nada que hacer. ¿Usted cómo les hablaría a ellos hoy en día? ¿Cómo les daría ese mensaje? Si usted tuviera la oportunidad, además la tiene, sí. Está muy cerca de ellos todavía. ¿Y qué les diría para que aceptaran, digamos, y se acogieran a este programa de la administración? No, es que eso es lo que yo quiero hacer en un futuro y no muy lejano, sensibilizar a esas personas, sensibilizándolas a tal grado de que se den cuenta de que tienen que valorar su vida, de que lo que están haciendo es acabar con su vida poco a poco, de que la droga no es negocio, como se dice. ¿Eso qué es? Están matando lentamente. Que acepten, que pongan fuerza de voluntad, que hay familias que los esperan, hay esposas que los esperan, hijos, ¿sí? Que pongan de su parte, que ellos valen, que todos somos gente y valemos mucho y tenemos valores. Bueno, secretario, esto finalmente es un acto de voluntad, las personas o los habitantes de calle que acceden a estas ofertas sociales que hoy está ofreciendo
digamos, la administración. ¿Cuántos de estos habitantes de calle que comienzan, digamos, que se alejan, van, vuelven? ¿Cuántos, digamos, de que comienzan el proceso lo terminan y llegan a un punto como el de Carlos? Bueno, yo creo que como toda digamos, decisión de cambio de vida, como es el ejemplo de Carlos, pues indudablemente merece una fuerza de voluntad, ¿cierto? Que uno también lo quiera hacer. Nosotros hemos venido también trabajando muchísimo en ese trabajo psicosocial, en recuperar la, digamos, la autoestima de la persona. Alguien decía, papá Jaime decía una vez en un conversatorio que yo hablaba con él, papá Jaime es una persona que trabaja en Bogotá muchísimo todos estos temas, Jaime Jaramillo, y él decía, si la persona se siente basura, nunca va a salir adelante. Es decir, si uno se siente que es una basura. Cuando uno dice, es que yo no soy ninguna basura ni ningún desechable, yo soy una persona con dignidad, con familia, con futuro, pues uno empieza ya a cambiar. Y ese es el trabajo, digamos, que la Secretaría hace con los educadores en calle, en los centros de atención. Hoy, por ejemplo, nosotros hace por ahí 3 meses inauguramos en Barrio Triste, en el Corazón de Jesús, un sitio que lo llamamos el Spa de Habitantes de Calle. Así lo llamamos, es el Centro 3 de Atención, somos gente. Y nosotros allá lo que hacemos todo el día, pues toda la gente, es llevar personas allá, motivar que se les haga, allá tenemos el manicure, el pedicure, los remotilan, se bañan, uh-huh, lavan la ropa. Y usted no se imagina lo importante que es una persona sentirse bien. Carlos ahora nos mostraba la imagen de él antes y hoy. Y esa parte también es muy importante de la autoestima. Porque indudablemente, pues, cuando usted entra en el mundo de estas personas, de la mayoría, son personas que han sido muy violentadas desde la familia, con muchas carencias afectivas. Y entonces finalmente recurren a la droga también por muchas circunstancias. Y lo otro es también reconocer que Carlos, por ejemplo, a pesar de estar 29 años en la calle, pues afortunadamente para él no tuvo, digamos, un daño de tipo psicológico, psiquiátrico, porque hay gentes en calle que nosotros encontramos en un deterioro muy grande de salud mental, porque la droga va deteriorando el cerebro, va haciendo un daño no solamente físico, sino mental. Y entonces yo también creo, y siempre lo pongo en discusión, yo pienso que en algunos casos el proceso de rehabilitación es muy pobre y de muy mal pronóstico. Hay que reconocerlo. Este país tiene algún día, tendrá que dar, ojalá más temprano que tarde, una discusión seria, como la ha dado muchas ciudades del mundo y muchos países, en que aquí tiene que haber unos sitios donde haya disminución del daño y del riesgo. Otros lo llaman sitios de consumo regulado. Pero esas palabras a veces aquí en nuestra cultura crean mucho terror. Sí, pero sí, yo creo que eso hay que llegar ahí, porque indiscutiblemente muchas de las personas que hoy vemos en la avenida de Grey Carlos tienen un deterioro que para mí es muy difícil, digamos, decir que esa persona va a salir al otro lado. Bueno, ya en unos minutos seguimos conversando. ¿Qué les parece si hacemos una pausa para unos mensajes? Les recuerdo nuestras redes sociales, @telemedellin, @_degirotm. Cuéntenos sus inquietudes, qué opinan de temas, si quieren compartir alguna historia, aquí estamos para ustedes. Volvemos en unos segundos. Regresamos a Punto de Giro. Esta noche estamos hablando del control de los habitantes de calle en Medellín. Precisamente hablando del tema de control, y hace unos minutos conversábamos de las declaraciones del alcalde de la ciudad, que él quiere ser contundente con el tema, que él quiere continuar con sus operativos policiales. ¿De pronto no está un poco atado, digamos, la administración actual a actuar de una manera más contundente con determinaciones como, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional que impide que este proceso sea, digamos, por la fuerza, que sea un acto absolutamente voluntario? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la administración? O sea, ¿debe parar en un punto? Muy bien, allí la Corte Constitucional ha determinado una garantía de derechos a los habitantes de calle indispensable, ¿cierto? Entonces, ahí el consentimiento libre e informado del habitante de calle es lo más importante, y el consentimiento libre tiene que ser fuera de toda coacción, ¿cierto? Entonces, a partir de allí
es importante que la administración municipal, que tiene una apuesta muy importante, casi 134 mil millones de pesos en el presupuesto cuatrienal para el tema de habitantes de calle, es importante que tenga medidas de incentivos para estas personas de poder resocializarse. El tema de la conducción, como ya lo había mencionado, es un tema que quedó declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional. Entonces, allí contar con la voluntad del habitante es indispensable. Entonces, digamos que el problema puntual que se plasma hoy en la comunidad es una colisión de derechos. Los derechos individuales del habitante de calle, el libre desarrollo de la personalidad, su dignidad humana, versus, por ejemplo, el tema de la salubridad pública, el tema de la seguridad, el tema de la libre locomoción, que muchas veces cierto tipo de personas en situación de calle pueden poner en riesgo por su condición, digamos, bajo los efectos de estupefacientes. Allí es indispensable las medidas administrativas de la administración municipal, en donde la condición de vigilancia y control continua para preservar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque, digamos, si es repetitivo que en una zona de la ciudad hay conductas punibles repetitivas de habitantes de calle, la administración no puede decir yo voy a ser completamente garantista con la persona en situación de calle y voy a actuar después del acto. Entonces es importante que la administración municipal, aumente su vigilancia y control en estos temas y en estas zonas donde se presentan conductas delictivas. Recientemente, en el Parque de San Joaquín, hubo una pelea entre los vecinos del sector y cierto tipo de habitantes de calle que se tomaron el parque del barrio, ¿cierto? Allí el tema del control de parques públicos de las comunas es muy importante para la administración porque allí hay sujetos de especial protección, niños, jóvenes, personas adultas, mayores. Entonces, digamos, todo este tránsito de drogas que se da alrededor de la situación de calle puede haber involucrado nuevos potenciales habitantes de calle que son atraídos por las personas en situación de calle. Entonces, pero el control es fundamental. El control es fundamental y en miras de un libre desarrollo de la personalidad, secretario, se sabe que la voluntad es muy poca, que son personas que no están lúcidas, que no están en todos sus cabales para tomar ese tipo de decisiones. Son muy pocos como Carlos, que dicen, yo ya toqué fondo y yo quise, no, y yo accedí. Diana, yo también quiero hacer una precisión. Afortunadamente no son muy pocos como Carlos, es decir, también es bueno contar esto. Digamos que la alcaldía está atendiendo, hoy precisamente le presentamos a muchas organizaciones que estamos trabajando articuladamente, hoy la alcaldía está trabajando de manera directa e indirecta en toda la oferta, un trabajo alrededor de con 2.300 personas, es decir, si esas personas no estuvieran en una oferta hoy por parte de la alcaldía, pues la situación de Medellín sería muy grave, como en otras ciudades se está presentando. Nosotros tenemos alrededor de 20 entidades, sí. Unas trabajan con adultos mayores que fueron de calle, otras trabajan con personas en situación de discapacidad, que más de casi 300 cupos tenemos, personas que están en situación de discapacidad, tenemos albergues para personas con enfermedades crónicas, en tuberculosis, en VIH-Sida, en enfermedades de otro tipo. Nosotros tenemos centros de atención básica, tres, tenemos sitios que se llaman casas de acogida, sitios de egreso, o sea, nosotros tenemos una oferta inmensa que por fortuna Medellín la ha podido soportar y que contiene esta problemática. Ahora, ¿qué es lo que se ve? Hoy hay un sitio que preocupa mucho que se llama la Avenida de Grey, alrededor de la Minorista. Digamos que ahí hay que ser claro, ahí nosotros hemos intentado y estamos haciendo hoy, precisamente trabajamos toda la tarde en lo que dice Mateo, que haya control y que haya también, digamos, respeto al espacio público, respeto al otro, porque también, si bien la ley nuestra en este país no es un delito habitar la calle, yo puedo tomar la decisión de vivir en la calle. Otra cosa muy distinta es que yo sea un asuma conductas de ilegalidad o de criminalidad, que yo creo que aquí hay que mirarlas. Nosotros tenemos desde las 5 de la mañana empieza a trabajar un grupo constituido por espacio público, por empresas varias de Medellín, nos acompaña la policía también
para evitar, pues, digamos, algún riesgo hacia los funcionarios y los funcionarios nuestros de la Secretaría que día y noche trabajan. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Moviendo estas personas que están en la Oriental, que están en Guayabal, que están en el Poblado, diciéndoles vayan a los centros de atención, los llevamos allá a bañarse, allá tienen una primera, digamos, diagnóstico de su situación, si quieren ir a otros sitios, y diciéndole a ellos, usted no puede dormir aquí, no puede estar a las 10 de la mañana en la acera del Banco de la República, pues obstaculizando el ingreso de todas las personas. Y estamos haciendo, tumbando cambuches, intentando, y vamos muy bien, en que no haya asentamientos, que no haya sitios de, digamos, de aglomeración de ellos, porque esto trae problemas. Claro que sí. Pero una sola cosa que vuelvo y digo que pareciera una vida, la hago como pregunta para los televidentes, para que hagan la reflexión. La gente que cree que por qué hay tanta gente en un sitio como Avenida de Grey, ¿por qué se asientan tantos habitantes de calle? Yo les dejo la pregunta. No es porque sí, porque les gusta mucho la acera de la Avenida de Grey o porque esa calle es muy bonita y se llama Avenida de Grey. Alrededor donde hay asentamientos de habitantes de calle, hay el tema de drogas, hay el tema de consumo y hay el tema de expendio de drogas. Entonces, ahí hay una cosa que también es la que Diana llama la atención, que el alcalde insiste a las autoridades que hay una tarea que no es de nuestra secretaría, que le corresponde a otras autoridades de dar cuenta, digamos, de los victimarios y de la ilegalidad frente a este tema. Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo de control, un trabajo también de obligar a que los habitantes de calle también respeten a la ciudadanía, que tengan deberes también, porque ellos no pueden hacer lo que quieran a costa de la tranquilidad ciudadana o hacer sus necesidades fisiológicas en la acera que les provoque y en la puerta de la casa de cualquier ciudadano y no pasó nada. Entonces, ahí estamos trabajando integralmente y personas como Carlos, que vuelvo y repito, porque tengo que decirlo, que por fortuna son muchos, no son la excepción, Carlos no es, afortunadamente. Nosotros tenemos, yo estoy feliz y el alcalde y esta administración de un modelo y el consejo, pues le gusta muchísimo el tema de granja productiva y comunitaria. Vamos para la segunda, nos ha ido supremamente bien. Mire, en 4 meses y medio, solamente 3 personas de 70 que han pasado se han retirado del proceso. Porque allá nadie llevamos por la fuerza. Además, yo no creo en un modelo prohibicionista. Eso ya está mandado a recoger. Yo no puedo llevar una persona a las malas para que se rehabilite si no quiere. Carlos se rehabilitó porque quería. Salió de las drogas porque tomó una decisión. Y la gente de granja se está yendo voluntariamente y el día que se quiere ir, como estas 3 personas... se retiran del proceso. Han rotado 70 personas y digamos, 3 solamente se han retirado. Acertado. Muchos de ellos ya están trabajando. Yo le cuento una cosa porque también es bueno contar. Hoy acaban de hacer contrato 20 personas más en Empresas Varias de Medellín, exhabitantes de calle. Ajustamos 44 en el día de hoy. Vamos por otros 20 ahora a finales de septiembre. Y me decía el gerente de Empresas Varias, Jorge Lenin, nos ha ido supremamente bien con esta gente. Qué maravilla. Vamos muy bien. Entonces, la gente cuando quiere también puede salir. Pues Carlos es un ejemplo de eso. Yo quiero preguntarle un poquito de ese proceso que usted comenzó cuando tomó esa decisión, como lo dice el secretario, cuando usted dijo, sí, quiero empezar. ¿Cómo fue muy brevemente ese proceso y en qué momento usted sintió que valía la pena lo que estaba haciendo? Y que quería seguir adelante y que había cambiado. Sí, eso empezó en los patios de Centro Día 1 y 2. Gracias al sistema, a los educadores, me fueron guiando, me fueron enseñando muchos grupos motivacionales a volver a recuperar esos valores, el autoestima, el autocuidado personal, las ganas de trabajar, el buen manejo del dinero. Sí, fui muy bien guiado por ese grupo de profesionales que tengo mucho que agradecerles y esa motivación también, mi señora madre, mi hija, y las ganas de seguir adelante que... estar en esa situación, eso no es nada grave. ¿Cuánto tiene su hija, Carlos? 12 añitos. ¿Y lo está viendo? Sí. ¿Cómo se llama, Carlos? María Camila. Muy bien. María Camila, felicitaciones por este papá que está aquí con nosotros contándonos hoy su historia. Vamos a unos mensajes, pero ya regresamos en unos minutos a Punto de Giro. Hoy estamos hablando del control de habitantes de calle en nuestra ciudad, en Medellín. Ya regresamos.
Regresamos a Punto de Giro. Esta noche estamos hablando del control de habitantes de calle en Medellín. Precisamente con todo lo que hemos conversado esta noche y con las imágenes que vimos esta tarde y esta noche en algunos medios de comunicación, quería comparar un poco la situación de nuestra ciudad con Bogotá. De pronto suena un poco exagerado, pero preocupa que de pronto pudiéramos llegar a un extremo como el que está ocurriendo en este momento en la capital, es decir, los habitantes de calle se están tomando los espacios públicos, están atacando y agrediendo al comercio, a sus establecimientos, a la mercancía. Digamos que se le está saliendo un poco de las manos el control de esta población en la capital por la contundencia de la administración actual, que llegó a destapar una cantidad de delitos que estaban detrás de esos habitantes de calle, que había como una ciudad dentro de la ciudad. ¿Podríamos llegar a ese extremo, abogado? Bueno, en la actualidad en Bogotá, según datos de la Secretaría de Gobierno Distrital, hay 14.000 habitantes de calle. El alcalde Peñalosa en el cuatrienio ha reinvertido el doble de presupuesto a la alcaldía de Gustavo Petro, casi 162 mil millones de pesos para restablecer la política de habitantes de calle. Es un tema indispensable mirar la intervención integral, ¿cierto? Porque no se puede intervenir el espacio público a través de paños de agua tibia, porque digamos que el habitante de calle sigue estando allí, ¿cierto? Y la Corte Constitucional, que es la que interpreta válidamente la Constitución, es clara. No se puede conducir al habitante de calle sin su voluntad. Su voluntad y su consentimiento libre e informado es fundamental. Allí el alcalde Peñalosa tiene una postura, digamos, de mayor presencia del Estado. Yo creo que como sociedad hay que intentar, digamos, que los habitantes de calle no se van a acabar. En todas las ciudades del mundo hay habitantes de calle. Eso sí, el Estado no puede abandonar los derechos colectivos de la ciudadanía, porque cuando el Estado permite un agravio, una conducta punible de un habitante de calle para con la ciudadanía preavisado, allá hay una responsabilidad del Estado. El Estado tiene el deber de controlar y digamos, aumentar su intervención, ¿cierto? Entonces allí yo reitero esta postura de las medidas administrativas de restricción de ocupación del habitante de calle para ciertas zonas de la ciudad. Allí las zonas de la ciudad comerciales en Bogotá se están viendo altamente afectadas, inclusive zonas residenciales. Entonces allí es importante que el Estado aumente esas medidas disuasivas para poder restringir la ocupación del espacio público de los habitantes de calle en ciertas zonas de la ciudad y sobre todo del consumo de estupefacientes, porque los problemas de orden público son continuos, ¿cierto? Y además también reitero la postura, aquí no podemos tener una postura de criminalizar la mendicidad, además porque si uno ve que la conducta punible de un habitante de calle al otro día está libre, ¿por qué? Por esa causal de inimputabilidad. Es imposible que el Estado pueda sostener a 14.000 habitantes de calle en Bogotá, casi 4.000 en Medellín, recluidos. Eso es imposible. Entonces el Estado tiene que no excluirlos de la sociedad, sino incluirlos. Incluirlos con políticas integrales, tanto para la sociedad como protección, como para los habitantes de calle en su integridad. Bien, pero entonces, volviendo a nuestra ciudad, secretario, bueno, insisto, ¿no está de pronto un poco atada la administración actual para actuar de una manera más contundente ante determinaciones como esta de la Corte? No, es que digamos, la ley es clara en todo el territorio nacional, o sea, cualquier digamos, fallo de la Corte también nos cubre a nosotros. Ahora, yo no es que estoy minimizando el problema, yo pienso que Medellín no está en la situación de Bogotá, ni por el número, y por una cosa que debo decir, digamos, aunque suene un poco aquí sacando pecho esta administración, es que hay una cosa elemental ideológica. Yo no puedo intervenir y hacer unas acciones de control como las que hicieron en el llamado Bronx sin tener claro qué iba a hacer con ese problema o sin tener claro la oferta que iba a ofrecer a los habitantes de calle. Es que un habitante de calle es una persona que tiene un cuerpo y tiene una masa. Ellos estaban concentrados en un sitio. Y si yo desbarato ese sitio, pues ellos se riegan por toda la ciudad. Claro. Aquí pasa una cosa similar en el gobierno anterior, que en un momento dado, sin entrar pues a enjuiciar o a calificar, pero digamos que fue muy similar y yo la notaba en su momento cuando era concejal,
Usted intervino las ollas de llamadas ollas de vicio, pero usted no tenía una oferta. Entonces la gente en la ciudad empezó a ver de la noche a la mañana muchas más personas en la Oriental y en el Poblado y en Junín. Oiga, ¿qué pasó? Pues pasó lo que tiene que pasar. La sacaron de unas ollas de vicio a cientos de personas y a dónde las iban a poner. Claro. Bogotá, en mi concepto, pues no siendo criticón ni crítico, pues no, ni mucho menos, un problema muy complejo. Pero digamos que antes de toda la intervención del Bronx, sí tenía que tener más claridad de cuál iba a ser la intervención en materia social, en materia de oferta. Ellos no tienen hoy oferta suficiente para 14.000 personas. Y nosotros, pues, sabemos que tenemos un problema, pero digamos que a la par de hacer el tema de control, de seguridad, de diferenciar las intervenciones, pues estamos intentando aumentar una oferta que pueda tener la posibilidad cuando muchos carros digan, yo quiero salir, yo quiero un psicólogo, yo quiero una posibilidad de capacitación, yo quiero una posibilidad de intervención. Entonces, en eso sí estamos teniendo cuidado que haya. Sabemos y reconocemos, porque sería mentiroso y además una utopía, que hay unas personas que por su condición de adicción, de salud mental, de muchas cosas, de salud física, deterioro, no es fácil que tomen la decisión de salir. Por eso nosotros tenemos un sistema que inicia en el primer encuentro con la persona nuestra educadora en calle, que habla con la persona en la calle, que le da una posibilidad y comienza todo el sistema desde los centros de atención para identificar cada uno de los casos y muchas de esas personas, Carlos lo sabe, pues deciden entrar a un tratamiento, deciden entrar a algún sitio, digamos, en ese proceso. Secretario, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche, por supuesto al abogado, y Carlos por su testimonio y por su historia de vida. Un corto mensaje para los que los están viendo, para los amigos de pronto que usted tiene en la vida y que no han querido hacer este proceso como usted lo hizo. De que valoren la vida, de que como les dije ahora, hay esposas, hijos, y hay familias que los quieren y los están esperando, de que sí se puede. Se pongan la mano en el pecho y pongan ganas. La mayor motivación, ¿cierto? Sí, claro. Saludos a María Camila. Gracias. Feliz noche para ustedes. Gracias por acompañarnos hoy en Punto de Gira con este tema de control de habitantes de calle en nuestra ciudad. Nos vemos en una próxima oportunidad con más temas de ciudad, más temas de interés. Feliz noche y que descanse.